estábamos viendo el caso de Chapatán, introducción de drenaje con un monto de 592 mil. Chuchucá Abajo es calle principal con un monto de 187 mil. Chichoy Alto, ampliación de escuela, 130 mil. Panimaquima, ampliación de escuela, 196 mil. Chuinimachicá, ampliación de escuela con 458 mil. Entonces veamos acá, como ven ustedes, cuáles serían los que le podríamos dar prioridad, ¿verdad? Aquí para el sector 1 estamos dejando casi 7.700 mil quetzales, ¿verdad? Sí, pues. Entonces ahorita veamos ustedes cuánto podríamos nosotros dejar para el sector 2. Entendemos que el sector 2 es un poco más grande que el sector 1. Sí, o sea, también veamos esa situación, ¿verdad? Entremos con el drenaje, el tema del drenaje, Chepatán. Chepatán. Sí, sí, por la cantidad. Sí, son 592 mil. Por el segundo, ¿verdad? Sí. Que compongámosle ese Chepatán. Chepatán, un drenaje, es un poco grande. Y al final de cuentas no ha recibido mayor. Ajá. No, mayor, no, no, no. Apenas 291 mil en sí, cuatro años. En cuatro años. Chepatán. Una inversión de 150 por habitante. O sea, es muy poco. Es bajo. Sí, es bajo. O sea, no ha recibido mayor apoyo. Sí, no, es bajo. Pongámoslo una vez. De una vez. ¿Cuánto es de magnitud? Chepatán, 1 a 5. Por el monto, pongámosle 3 está bien. Por el monto. Severidad. 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 Más alto, pongámosle tal vez un 4. Trascendencia, sí, esto es trascendente porque es la higiene. Sí, pero pongamos un 3 también. ¿3? Sí, afectar otro grupo, puede ser la ascendencia. Vulnerabilidad. ¿3? Sí, esto es vulnerable, es cuando sí, riesgo, ¿no? Por ejemplo, sí, el caso de Shatsang, ¿verdad? Sí. Si no se van, se mueren. No, y eso es así, ¿verdad? Lamentablemente.